Hoy vamos a realizar esta florecita súper linda, fácil, material muy económico para que ustedes se animen a realizarla. Tiene tres capas, listón falla o listón satinado, decoradas con perlitas. Es una idea muy fácil, muy económica para que ustedes de verdad se animen a realizar esta clase de diseños. Las medidas de las cintas son las siguientes. Mira, amiguitas, esta es la flor más pequeñita que vamos a elaborar. Tiene 7 pétalos. El listón es de 2.5 y tiene 6.5 centímetros de largo para la flor pequeña. La flor mediana tiene 9 pétalos. Listón también de 2.5 centímetros de ancho y de larga tiene 8 centímetros. Y la flor más larga vamos a cortar 12 pétalos, de largo tienen 9 centímetros. Lo que son las botoncitos o media perlas plateadas o dorados o nacarados, los que ustedes consigan. Y vamos al final a decorar una tiara con estas florecitas, un moño y este moñito de vinil miniatura que también nos sirven para decorar las tiaras. Aquí ya tenemos adelantado los pétalos. Para armar la flor más grandecita, una parte va cortada y sellada y la otra va redondita. Yo voy a coger de a dos cintas para facilitar el trabajo, para que me rinda. Redondeamos lo que son las punticas. Y aquí, amiguita, vamos a hacer 1, 2 y 3 cortes, no tan profundos. Igual hacemos con todas las tiras de todos los tamaños. Redondeamos. Listo. Y en uno de los lados vamos a cortar 1, 2, 3. Esta es la parte satinada del listón y esta es la parte rústica. Así lo voy a utilizar para pasarle calor y que se formen estos pieguecitos o esas aberturas para el pétalo. Giro y vamos a hacer por el otro lado para que se arme el pétalo, de tal manera que al doblarlo me quede esta parte satinada y esta parte hacia abajo. De esta manera van a quedar todas las piezas y ahora sí vamos a armar lo que es la florecita. Doblamos de esta manera, dejamos acá un espacio pequeño entre las dos listones, doblamos otra y vamos colocando una encima de otra. Aquí vamos a pasar la puntada. Seguimos doblando y pegando. De esta forma es muy sencillo. Las tres capas van a quedar de esta misma manera, lo único que cambia es el tamaño del listón hacia lo largo. Y arma las tres, quieren dos capas, tres capas o pueden dejarlas individuales para decorar lo que son las tiaras
y hacerlas más pequeñitas. Y aquí unimos las dos últimas piezas para cerrar la florecita. Mira, amiguita, así queda la florecita. Vamos ahora a pegar los tres tamaños y vamos a decorarlas. Puedo utilizar también pistilos o puedo utilizar perlitas o puedo utilizar esas decoraciones súper lindas que hacen con perlas. Cualquier decoración que ustedes quieran colocarle les va a quedar súper linda la flor. Mira, amiguitas, así va a quedar la florecita. Y esta es con listón satinado de una sola cara y esta es listón satinado que podemos trabajar por los dos lados. Por ambos lados es brillante el listón, entonces esa es la única diferencia, que queda más grandecita de esta manera, porque este listón es un poquitico más gruesito y este es un poquitico más delgado, pero son las mismas medidas de la flor. Ya queda súper bonito. Vamos a utilizar ahora, vamos a decorar esta elástico, este tierra delgada, y vamos a utilizar listón de organza con estos punticos para hacer un moñito básico y terminar de decorar esta pequeña tierra para bebés. Hice aquí una lazadita con paticas, algo muy sencillo y listo.
florecita. Y un mini moño en vinil. Amiguita, de esta manera quedan estas tiaras súper bonitas, muy sencillas, utilizando lo que son materiales muy económicos para que ustedes se animen a realizarla. No se les olvide, amiguitas, ayudarnos a compartir nuestros videos. Dios les bendiga y nos veremos en otra oportunidad.